No es de extrañar que productos fabricados de manera natural con la fruta, miel y frutos secos extraídos de esta tierra hayan atravesado nuestras fronteras y dado prácticamente la vuelta al mundo. Es el caso de los producidos por la marca Al-Ándalus Delicatessen, que a pesar de la multitud de premios como el de la Junta de Andalucía y otros nacionales e internacionales recibidos, mantiene un estilo de producción totalmente tradicional para una amplia gama de productos y sabores. José Bermúdez es copropietario de Al-Ándalus Delicatessen. Llegamos a tener unas 24 variedades de mermelada o confituras, que sería por la calidad, son confituras más que mermeladas. Aparte hacemos conservas vegetales con castaña, con tomate, cherry, que solo tenemos de la costa de aquí de Granada. Casi todas las confituras que hacemos intentamos que sean con frutas de campesinos de aquí de Lanjarón o bien de la Alpujarra. Y luego pues con la miel. La miel, nuestra especialidad es la miel con denominación de origen de Granada. Pero estos dulces, conservas, mermeladas, confituras y mieles elaborados a mano, sin colorantes ni conservantes, han salido a la conquista de nuevos mercados. Estados Unidos y China han descubierto su potencial y sabor, por lo que cada vez los encargan en mayores cantidades. Somos la primera empresa granadina o andaluza que incluso exportó a Malasia. Cosa un poco rara porque somos la única empresa quizá europea que está exportando a países asiáticos miel, donde es todo lo contrario, exportamos de allí acá. Y luego pues estamos exportando tanto la miel como los dulces, que hacemos repostería morisca o árabe, siempre muy tradicional, todo con productos de primera calidad. Las recetas se han intentado no cambiarlas, son las mismas recetas de las abuelas que teníamos por aquí. Por otra parte, otra de las industrias artesanas que más tradición atesoran en Lanjarón es la del mimbre. La presencia exuberante de agua y la riqueza de la tierra conforman un mimbre flexible y resistente que, trabajado por las manos de Javier Bermúdez, se convierten en pequeñas obras de arte. Mi abuelo ya trabajaba en la mimbre desde hace ya bastantes años, ¿no? Pasó a mi padre me enseñó a mí, y ya lo que pasa es que la juventud ya se le ha cortado un poco las ganas de seguir trabajando y aprendiendo la mimbre, pero que aquí no hay tradición desde hace ya como mínimo 100 años de la mimbre. Aquí el agua de Lanjarón y la mimbre siempre ha ido mezclado uno con lo otro. Antes se fabricaban mi abuelo y mi padre cestas para el campo, ¿no? Y cestas para la ropa, para la plancha, y ahora ya hemos cambiado y hacer cosas más modernas, como los espejos, lámparas, cabezas de toro, cabeceros de bambú y de mimbre, sillones para terraza. Y conservar también un poco lo antiguo que sigo conservando, de fabricando lo que son las cestas de tapadera antigua. Con su afán de perfeccionismo ha conseguido que una tradición centenaria se mantenga y siga atrayendo el interés de multitud de turistas que quieren llevarse a casa un pedazo de arte que encierra el espíritu de este paradisíaco paraje.